qué trae un terrorista al Congreso? Sabiendo que ha estado sentenciado, sabiendo cuál ha sido su nivel de participación, casada con otro terrorista. Se trata de Nancy Esperanza Madrid Bonilla, condenada a 18 años de cárcel por terrorismo, al ser miembro de la cúpula del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El MRTA asesinaba, realizaba emboscadas y atentados con coches bomba. Además, incurrió en acciones criminales como la toma de rehenes. Nancy Madrid Bonilla era la encargada, según la DIRCOTE, de administrar las denominadas cárceles del pueblo, sótanos reducidos en los que encerraban y torturaban a quienes secuestraban durante meses, mientras negociaban el rescate monetario con los familiares de sus víctimas. Esta mujer, que formó parte de la cúpula terrorista del MRTA, fue contratada en el 2016 por la congresista María Elena Foronda Farro, de las filas del Frente Amplio, como asistente y personal de confianza de su despacho parlamentario. El legislador del Frente Amplio, Jorge Castro, ha reprobado el actuar de su correligionaria Foronda Farro y ha expresado la seria intención de renunciar a su bancada. Madrid Bonilla cumplió su condena en el 2007 y, según información que brindó al Congreso, trabajó como educadora entre el 2008 y 2013. Pese a haber sido un brazo ejecutor del MRTA, figura en el lugar de la memoria como víctima del Estado en la lucha contra el terrorismo, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bien, como les habíamos anunciado, nos encontramos con el congresista Marco Arana, líder del Frente Amplio. ¿Y cómo estás, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Una larga jornada en el Congreso. Con la ley de plástico, hoy día comenzó el debate, ¿no?, de prohibición progresiva. ¿Y qué perspectivas tiene? Conversábamos hace algunos días con la ministra del Ambiente a propósito de esto. ¿Se podrá aprobar esta ley para...? Estamos hablando de la limitación del plástico de uso único, ¿no? Sí, prohibición progresiva y del Tecnopor. Un gran esfuerzo de trabajo con el equipo técnico del Ministerio del Ambiente y la Comisión. 10 proyectos de ley de diversos congresistas. Ya el predictamen hoy día se ha discutido, esto creo que hay importantes avances. Será progresivo porque hay, digamos, compromisos, inversiones, gente que trabaja en el sector. Pero una conciencia, yo creo, ambiental mayor en el país, otros países ya tienen las normas. Vamos a continuar con el debate el próximo martes. Y yo espero que en realidad podamos ya consensuar definitivamente el dictamen y pasarlo al pleno. Y ojalá el Congreso, que aprobó por unanimidad la ley de cambio climático, que nos ha puesto además en un lugar muy importante en el país, y el nuevo presidente lo promulgó, la ley de protección de cabeceras de cuencas, que se hizo el año pasado, y ahora la ley de... ¿Debería ir en esa línea? Yo creo que sí, el país da señales de que queremos un buen desarrollo, ¿no? Tenemos compromisos, además, ¿no? Tenemos compromisos internacionales, ¿no?, a propósito del acuerdo de París. Y también económicos, ¿no? La OCDE es muy exigente en un crecimiento económico con esto, controles estrictos y una responsabilidad del Estado y de los ciudadanos y los inversores en un desarrollo limpio, ¿no? La congresista Foronda ha respondido en resumen que ella hizo mal en confiar en la evaluación profesional que se hace en el Parlamento a los trabajadores, ¿no? Y que evidentemente, pues, me imagino yo, debió hacer más. Pero la congresista Foronda sabía lo que sabía de los antecedentes de esta señora, obviamente. Sí, ella lo ha reconocido políticamente. Yo creo que es un acto de responsabilidad admitir que cometió un error político, aunque legalmente no estaba impedido de o impedida ella ni el Congreso de contratar a personas que han purgado su pena, ¿no? Sin embargo, yo creo que en atención a las víctimas, tanto soldados, policías, comuneros, estos dirigentes sindicales, el terrorismo nos ha destruido como país, ha destruido la democracia. ¿Sabían ustedes en Frente Amplio de los antecedentes de esta asesora? No, o sea... ¿Usted no sabía? Yo no sabía que ella había contratado, por ejemplo, a esta persona... con los antecedentes además que tenía, ¿no? Es decir, en el Congreso, ¿no? Cuando yo fui vocero, una de las cosas que tal vez debí impulsar, no sé si lo hacen las otras bancadas, pero yo creo que saquemos lecciones, deberíamos tener un registro de todos los trabajadores que están
en los diversos despachos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, es verdad que son cargos de confianza. Creo que el mismo Congreso, sin achacar la responsabilidad a la Dirección de Recursos Humanos, ¿no?, deberíamos tener mayores filtros. Y ahorita hay en discusión una ley que nosotros hemos votado en primera votación a favor y lo ratificaremos en segunda votación, como lo hemos manifestado hoy día, que extiende la muerte civil en puestos públicos, uh-huh, ¿no?, a lavadores de activos, a terroristas, a narcotraficantes, a violadores de menores. Creo que, sin embargo, lo que tenemos que decir en el país es: si un juez, ¿no?, sentencia a alguien que ha cometido un crimen gravísimo, el terrorismo es un crimen, no es cualquier crimen. No, y en el caso de esta señora, esto de supervisar las llamadas cárceles pues populares donde tenía los secuestrados. Enrique, a raíz de esto yo he pedido el expediente. ¿Ya? O sea, inmediatamente que yo me hallaba en Cajamarca, ¿no?, pero cuando me enteré de la denuncia, he pedido la sentencia. Sí. Ella no, es una desinformación. A ver, aclárenos. Cuando se dice que ella dirigía, supervisaba, uh-huh, las cárceles, que en realidad eran lugares de secuestro, de tortura, de humillación de ciudadanos. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, claro, particularmente grave, el secuestro. Pero ella no era, esto, como se ha querido decir, uh-huh, ni asesora principal de María Elena Foronda, era esto auxiliar, que es el cargo de menor remuneración y de menor responsabilidad, 3.000 y algo, ¿no? Uh-huh. No tiene incidencia en las decisiones ni en la asesoría. Segundo, en la sentencia, lo cual no quiere decir que esté absuelta, fue condenada. La condena por esto, colaboración. No como se ha venido a decir que esto, ella administraba las cárceles populares. Lo que hizo el MRTA, lo que hizo Sendero Luminoso, lo que hicieron aquellos militares que, violando la ley, incluido Ollanta Humala, que está siendo investigado por los delitos de madre mía, ¿no?, aquellos que actuaron al margen de la ley, violando derechos fundamentales, que en los casos que ahora lo sabemos por la Comisión de la Verdad, la mayor parte fue gente civil, inocente, incluso niños. Como las víctimas, ¿no?, del MRTA. Las víctimas del MRTA también. ¿No? No nos olvidemos que el MRTA, además, mató esto criminalmente a homosexuales en San Martín. O sea, no repararon nada, o sea, secuestraron empresarios. Bien, usted está dejando muy en claro su posición, pero entonces, ¿qué va a hacer como líder en este caso del Frente Amplio? O sea, hemos escuchado al congresista Paza referirse a la condición de presos políticos de algunos miembros del MRTA, hemos escuchado al congresista Tucto referirse también a la posibilidad de que Abimael Guzmán sea beneficiado con una suerte de amnistía, y tiene ahora el caso de la congresista Foronda. Ustedes son 10, ustedes representan pues una plataforma de izquierda que, me imagino, no se quiere asociar con este tipo de conductas. El Perú rechaza inequívocamente el terrorismo. Me imagino que ustedes han tenido charlas ya al interior de la bancada. ¿Estos congresistas, por ejemplo, accederían, según su parecer, a una posibilidad de reelección? ¿Se siente cómodo con ellos? A ver, la ciudadanía, y nosotros sintonizamos con ella porque, además, no solamente porque nos dan su voto, sino porque nosotros creemos, está en nuestro ideario, en nuestros principios, en nuestro estatuto, está disponible además ahí ante la OMP y en las redes sociales. Nosotros nos definimos como movimiento de derecho humanista, nos definimos como movimiento pacifista y rechazamos la violencia como método de acción política. ¿Pero no puede haber una confusión ideológica en alguno de sus miembros? Lo que está pasando en el país, Enrique, es lo siguiente. Lo hemos visto cuando se indulta, de la manera como se indulta a Alberto Fujimori. Hay un país polarizado. Hay un país en el que, en el Congreso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, fujimoristas de lengua suelta nos gritan sin más terroristas, ¿no? Uh-huh. Y claro, nosotros tendríamos las ganas, a mí personalmente, a pesar de toda mi formación espiritual, sociológica, humanista, tengo que hacer un gran esfuerzo para no responderles igual terroristas y corruptos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que eso es lo que está pasando en el país. Es decir, ¿cuáles son los caminos para la reconciliación en el país? Todavía no están. O sea, Sendero Luminoso fue un movimiento, además, fundamentalista. No fue un movimiento, como algunos querrían decir, revolucionario o guerrillero. Por contrario, fue un movimiento
fundamentalista que quiso imponer su razón a sangre y fuego. El MRTA compitió en esos métodos y nos hicieron un grave daño en el país y hubo sectores de los militares y de los policías que además pensaban que esto se resolvía matando más. Entonces, claro, esa situación no ha terminado en el país y no está preparado. Por ejemplo, están saliendo y van a salir más personas que fueron condenadas a penas severísimas. ¿Cuál va a ser la reacción del país? O sea, evidentemente no pueden estar en cargos públicos. Uh-huh. Eso nos queda claro, ¿no? Y por eso el despido de la señora Nancy, ¿no? Pero tenemos que encontrar caminos para que si salen fujimoristas, montesinistas, uh-huh, o soldados o terroristas, ojalá que el país encuentre un camino de reconciliación. Pero no tiene un problema la izquierda, congresista Arana, cuando no es capaz de responder sencillamente. O sea, cualquier demócrata tiene que tener en claro que es necesaria una izquierda democrática. El que piensa distinto, sí, claro, porque quiere desaparecer la izquierda es un totalitario. Pero por el otro lado, últimamente la izquierda responde a este tipo de implicaciones con los militares también violaron derechos humanos. Chávez, claro, hay dictadura allá, pero también rechazamos todo tipo de dictaduras. No, es que... ¿Por qué no asumir el error y por qué no decir, ¿saben qué? Esto ha sido una tremenda equivocación y vamos a limpiar, vamos a sanear No, te agradezco la pregunta. Para comenzar, la decisión de la bancada, los congresistas que estuvimos en la conferencia de prensa, hemos asumido, hemos pedido, hemos aceptado que nuestra compañera congresista, uh-huh, asuma la responsabilidad de su tremendo error. Porque el país no está preparado para eso. Legalmente, penalmente no está impedido. Pero aquí no es solo un problema de legalidad, es también un problema de respeto a las víctimas de la violencia, ¿no? De uno y otro lado. Preparado, es decir, para un tema de reinserción social de quienes fueron condenados por terrorismo. Claro, a eso nos estamos refiriendo. Claro, van a salir y yo creo que, por ejemplo, esto en el país tenemos que ser conscientes que nos genera rechazo, dolor, indignación. Que personas el MRT quiso secuestrar el Congreso, entonces hay algo también, incluso de humor negro, ¿no? Al ver a por eso mismo la decisión ha sido inmediata. Para mí debió ser, digamos, antes. Pero ya ocurrió y ahí está. Jorge Castro, el congresista Castro, ha anunciado en una emisora que va a renunciar al Frente Amplio. ¿Usted ha podido hablar con él? No, hablé con él hace como un mes, como, uh-huh, entiendo que habría dicho hoy día en una entrevista. Me he enterado en el camino hacia la entrevista que él ha anunciado su renuncia. Me imagino que lo expresará formalmente, porque, uh-huh, a una bancada se accede, digamos, por un conjunto de procedimientos y también se renuncia a una bancada también en el margen de unos procedimientos, ¿no? Pero yo me imagino usted, una persona que en su momento ha sido mundialmente reconocida como un líder ambientalista, en fin, acá las mineras no lo querrán, pues, ¿no? Lo acaban de absolver, ¿no? Justo comentamos fuera de cámara por un caso relacionado con Conga, ha sido archivado definitivamente ante el Poder Judicial, pero usted ha sido reconocido en muchos círculos como un líder ambientalista. ¿No le molesta ahora que compliquen al Frente Amplio con ciertas ideologías relacionadas en algún momento con el terrorismo? Disculpe la insistencia, yo sé que usted no es un terrorista, pero digo yo, usted debe estar pensando en decir, a ver, ¿cómo vamos a limpiar esto? ¿Cómo nos vamos a desprender de eso? Mira, yo lo he dicho claramente, ¿ya? Y lo he escrito, además lo digo en muchos escenarios políticos. Tenemos tres grandes desafíos para hacer renovación de la política en el país. Hacer política post década de terror. Uh-huh. O sea, Sendero Luminoso, MRTA, respuestas brutales, ¿ya? Esto en el marco de la violación de los derechos humanos, de la derecha humanidad, nunca más. Y creo que el país, coincido ahí con analistas, sociólogos que plantean que el país se senderizó, en cierto, uh-huh, modo. Es decir, la violencia se justificó, ¿no? O sea, ¿cómo se puede justificar la violencia, el asesinato, el tomarse la ley por la mano, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros, la extorsión? Nunca más. Pero, ojo, hay sectores en la población que lo justificarían. O sea, si pescan a alguien esto por haber robado un celular hace poco, casi lo linchan y se considera que se puede tomar la ley por la mano. No. Segundo,
cómo hacer política post-fujimontesinismo, en el cual se puede comprar gente, se puede amedrentar gente, se puede desaparecer gente, se puede usar el Estado con una mafia, ¿no? Eso nunca más. ¿Y cómo hacer política después del post-lavajato, de la corrupción, que todo se puede comprar? Y yo creo que tenemos que confrontarnos con aquellos que piensan que a lo mejor Sendero Luminoso pues solamente fue fruto de la pobreza, que vio un caldo cultivo. Eso puede ser parte del análisis, pero Sendero Luminoso y el MRTA fueron destructivos para la democracia, fueron destructivos para la izquierda, asesinaron personas que estaban comprometidas con procesos democráticos. Y entonces tenemos efectivamente un debate que dar duro, por ejemplo, y el debate nosotros para el contra el Movadef, por ejemplo, es muy claro, hay que derrotarlos ideológicamente, hay que derrotarlos políticamente, y si quebrantan la ley, a la cárcel. Se me quedan un par de preguntas en tintero, pero ya las resolveremos en los próximos días. Gracias por acompañarnos, Marco Aranda. Gracias, Enrique. Y mañana a las 2:30 de la tarde hay una conferencia de prensa con el Ministerio del Ambiente y los autores de los proyectos de ley sobre plástico en el Pasos Perdidos. Estaremos muy atentos. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más del caso Paolo Guerrero. No se vayan.